Señor. Continuamos con este maravilloso estudio bíblico en la mañana de hoy. Dice el verso 13, dice: sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Vemos la continuación de la hermosa oración que está haciendo David a nuestro Padre Celestial en un momento quizás de angustia, al sentirse perseguido, al sentirse de repente al verse en el espejo y ver sus canas, ver su cuerpo, porque cuando vamos en el transcurrir de la vida, ciertamente nacemos, somos niños, pasamos el momento de la adolescencia, de la juventud, de la adultez, y llega el momento de lo que llaman la tercera edad, donde ya nuestro cuerpo va envejeciendo, nuestro cuerpo cambia, nuestro cabello, hasta los dientes se nos caen, todo nuestro físico cambia, pero lo que está dentro siempre sigue vivificado, porque es Dios el que vivifica nuestro espíritu con la presencia del Santo Espíritu del Señor. Amén. Ciertamente la palabra del Señor dice en el libro de Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quizás David ya no tenía la misma fuerza cuando se enfrentaba a los ejércitos, cuando se enfrentó al gigante Goliat, pero su esperanza y su confianza estaba plenamente en Dios. Ciertamente debemos de ser nosotros iguales, nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios. Él en esta oración dice, sigue clamando, dice: que sean avergonzados y perezcan los que acechan mi alma, los que me persiguen, los que quieren matarme, los que quieren verme destruido, los que quieren verme acabado. Bueno, Señor, encárgate tú, porque yo no quiero pelear contra ellos. Ciertamente hay una porción en la palabra que dice: Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos, porque nosotros debemos de presentar nuestros problemas, nuestras angustias y nuestras quejas. Debemos de presentarlas delante del Dios Todopoderoso, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él va batallando, Él va peleando por nosotros. Y dice aquí la palabra del Señor: sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que buscan mi mal. Hay un texto muy hermoso que el Señor nos regaló el año pasado, una promesa bíblica en nuestra misión, que se encuentra en Isaías, el verso 40, el verso 11. Dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada los que perecerán los que contienden contigo, los que pelean en contra del pueblo del Señor, los que se levantan en contra de los ministros de Dios, los que no aprecian la visión, la profecía que se le ha delegado al siervo de Dios, de que del que vaya corriendo al río de la bendición será prosperado, será ensanchado. Dios nos va a multiplicar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a colocar en alta honra. Pero los que se levantan en contra de la visión del siervo del Señor, los que se levantan en contra de los pastores, los que pelean en contra del avance de la obra del Señor, ¿qué va a pasar? Van a ser confundidos, van a ser esparcidos, perecerán, serán como nada. Nada es algo que no existe. Pero nosotros, cuando nos encontramos en esa situación, ponemos nuestra confianza en Dios. Y para finalizar, el verso 14 dice, pero él dice en su oración: bueno, encárgate tú, Señor, avergüénzalos, confúndelos, que sean esparcidos, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Señor, yo esperaré que tú obres, yo esperaré que tú resuelvas mis problemas, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a orar, yo voy a estar en tu presencia clamando. No vamos a hacer como abrió esta mañana el pastor Puerta diciendo la gran diferencia de Pedro: el pueblo clamando y él bien tranquilo. Mucha gente es así, mucha gente se encuentra agobiada con deudas, decepcionados de la vida, defraudados, decepcionados, traicionados, pero en vez de buscar al Señor, lo que hacen es de repente encerrarse en cuatro paredes, decidir quitarse la vida, guindarse en un mecate y no recurrir al que tiene la solución del problema, que es Jesucristo, que es Dios. Entonces, esta mañana el consejo es: ¿tiene usted problemas? Todos los tenemos. No se crea que todos los que estamos aquí, los ministros, estamos exentos de tener problemas. Sí los tenemos, pero tenemos al que da la solución del problema, que es Cristo Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Cuando tengamos problemas, cuando tengamos dificultades, más y más alabemos al nombre del Dios Todopoderoso. No es una alabanza normal y común y corriente como lo hacen las personas que tienen una fe totalmente equivocada, equivocada, hacen vanas repeticiones. Nuestra alabanza es una alabanza continua, una alabanza de adoración, una alabanza de gratitud a Dios porque resuelve nuestros problemas. Aleluya. Dice la palabra del Señor que no así los malos son como el tamo que arrebata el viento, los que se levantan en contra de ti, los que te persiguen, los que te levantan falsos testimonios. Nosotros los pastores, los hijos de los pastores tienen una gran virtud, una gran bendición de ser escogidos, de ser hijos de siervos del Señor, pero como que cargamos una cruz porque nuestros hijos son vituperados, nuestros hijos son escarnecidos, nuestros hijos son los peores, pero tienen la bendición sacerdotal de ser los hijos del Señor, del siervo de Dios. Entonces, si usted está pasando esa situación, váyase al Salmo capítulo 1, dice que no así los malos que son como el tamo. El tamo es lo que contiene la semilla adentro. Cuando no hay una semilla dentro del tamo, del cascarón, es fácilmente arrastrado por cualquier viento. Así son las personas malas que acechan tu vida, serán avergonzados, serán confundidos, pero usted espere pacientemente en la presencia del Señor. Hay un salmo que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Yo en los momentos de tribulaciones, de aflicciones, de desesperación, en los momentos de que mi esposo ha estado quebrantado, yo no me he desesperado, yo no me he angustiado. He sabido esperar en la presencia del Señor, he sabido esperar en silencio la respuesta de Dios, y Dios ha levantado mi mano para darme la victoria en cualquier problema que se me ha levantado, porque confío en un Dios todopoderoso. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Me toca 71:15. Dice así: y mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Gloria al Señor. Aquí dice: mi boca publicará tu justicia. Qué importante es que nosotros entendamos lo que significa este salmo, que nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios ha puesto en esta tierra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Publicar la justicia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos transmitiendo a través de estos hermosos matutinos? La justicia, hablando de la salvación. Dios está haciendo cosas grandes en todos los continentes. Están oyendo estos matutinos, está saliendo la salvación desde aquí de Guanare para toda la tierra. Vemos lo que el significado, el poder que está haciendo Dios en esos lugares. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos hablando del presidente, no estamos hablando de lo demás, sino de la palabra del Señor. No nos damos la tarea de andar averiguándole la vida a los demás. No, Señor, nosotros andamos es lo que dice allí David. ¿Qué está diciendo David? Bueno, mi boca publicará tu justicia. Qué bonito es eso, que nosotros sabemos y entendemos que lo que tenemos que hablar es de la justicia de Dios, es de la salvación. David decía: no sé cuánto es el número, pero ¿qué es lo que había en David? Una alabanza hacia Dios, un agradecimiento de Dios de todas las cosas buenas. Cuando el hombre de Dios entiende esto y empieza a hablar las cosas de Dios, empieza a manifestar, a publicar la alabanza, a publicar la grandeza del Señor. ¿Por qué Dios ha bendecido tanto a nuestro hermano Puerta? Porque no se encarga de averiguarle que si este está mal, no. Predica la palabra, eso es lo que nos enseña a nosotros. Prediquen la palabra, no anden averiguándole la vida a los demás. Averigüe lo que está en la Biblia, escudriñen las escrituras, hablen de la palabra del Señor. Y esto es lo que se preocupaba David. David se preocupaba por publicar la alabanza, por publicar la justicia de Dios. Mire lo que pasó, hubo un descuido en David. ¿Qué pasó en ese descuido? Bueno, pecó, se puso a pasear por la terraza. En vez de estar adorando al Señor, en vez de estar glorificando al Señor, se puso a pasear por allí. Y este es el problema que viene cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios anda es por allí disfrutando, anda por allí haciendo cosas que no convienen. Ahí es donde cae el pecado sobre la persona. Si David siempre fuera estado, como dice en este salmo, siempre fuera estado en continuo allí, no fuera pecado, pero empezó a pasearse por allí y a ver lo que no era. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros como ministros de Dios siempre estemos en los matutinos, siempre estemos preocupados por publicar la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y que Dios les guarde. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Ok, continuamos con la lectura del Salmo 71. Ahora pasamos al versículo 16 y 17. Dice así: vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Vendré, dice en ese momento de oración, donde él está dando gracias a Dios por todas las cosas que le habían acontecido, por todos los momentos de apoyo que Dios le había dado. Él comienza en este momento a declarar los hechos poderosos de Dios. Y nosotros proclamamos los hechos poderosos de Dios, hacemos memoria de la justicia de Dios. Y qué importante es eso, porque cuando usted hace memoria de la justicia de Dios, usted se da cuenta que la justicia de Dios es muy diferente a la justicia humana. La justicia de Dios es correcta, es íntegra, es totalmente recta. En ella hay equidad en la justicia de Dios. Así que Dios no acepta soborno, Dios no se complace de lo malo, Dios no se complace de las injusticias, porque Dios actúa con justicia. Y sigue diciendo: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Quiere decir que desde muy pequeño él fue orientado acerca de las cosas de Dios. Y una de las cosas que yo pude experimentar cuando estuve en el Muro de los Lamentos allá en Israel, de que los judíos acostumbran a llevar a sus niños a ese lugar a orar, y les leen la Biblia, y ellos están en la presencia de Dios, ellos están clamando, ellos están buscando con sus padres. Desde muy pequeños, de muy temprana edad, ellos les enseñan la palabra de Dios. Nosotros también tenemos que enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos desde muy temprana edad, hacerles ver las cosas que realmente ellos tienen que hacer. Entonces aquí dice la escritura que él hace referencia: y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Por eso dice: instruye al niño en tus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios les bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Me corresponde el versículo número 18 y dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Bueno, estamos hablando acerca de la oración de un anciano. Sabemos que el salmista David, pues, fue un hombre que el Señor le dio el privilegio, ¿verdad?, la grandeza de pelear las grandes batallas. Vemos que cuando el pueblo estaba acorralado, el salmista David se levantó, aún siendo joven, y peleó una gran batalla y libró al pueblo de aquel oprobio que era puesto el pueblo, porque dice que Goliat venía y insultaba al pueblo del Señor. Pero ahora ya está hablando como un hombre anciano, un hombre ya de edad. Cuántas experiencias, cuántas cosas había pasado David. Y entre estas cosas que hice, que él está pidiendo al Señor que no lo desampare en su vejez. Porque nosotros sabemos que, bueno, cuando una de las etapas más difíciles, ¿verdad?, de la vida del ser humano es la vejez. Porque siempre, pues, ha perdido la fuerza, pierde tantas cosas, tantos privilegios. Como dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Y él estaba pidiendo al Señor que en ese momento de vejez, aún en sus canas, en su vejez, que el Señor no lo desamparara. Y una de las cosas que el salmista decía era que él quería anunciar el poder de Dios, y el que le diera el privilegio de anunciar a toda la gente, a todas las naciones, y que el nombre del Señor se mantuviera en alto. Y yo creo que esto es una de las cosas que debemos de pedirle a Dios también nosotros, que el Señor nos dé la fuerza, ¿verdad?, que nos dé la fortaleza para anunciar su nombre, aún en medio de la vejez, como dice la Biblia: aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. O sea que el Señor siempre nos va a ayudar, aunque sea, hermano, en la vejez, en la enfermedad, en todo momento, el Señor va a ser nuestra confianza. Dice la Biblia: no perdamos pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde en esta mañana. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, el Señor les guarde. Amén. Me corresponde el versículo 19 y el versículo 20. Dice así la palabra de Dios: y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. El versículo 19 es la continuación del versículo 18. Y aquí en el versículo 18, que le correspondió a nuestro hermano anterior, dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. David tenía una petición en su corazón. Le estaba haciendo una petición a Dios. ¿Por qué? Porque él quería seguir, a pesar de la vejez, a pesar de los años, él quería seguir anunciando la palabra de Dios. Él quería seguir predicando. Él quería seguir anunciando los hechos poderosos de Dios a las generaciones siguientes. Y la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Si tú te deleitas en Dios, si tú le haces una petición a Dios y tú estás continuamente delante de Dios, Dios te va a conceder las peticiones de corazón. Dios te va a permitir que tú sigas predicando su palabra. A veces hay personas que se cansan de predicar la palabra de Dios. A veces hay personas que ya no quieren predicar la palabra de Dios. Pero David era lo contrario. David quería seguir. David quería seguir anunciando esos hechos poderosos de la palabra de Dios. Por eso es que en el versículo 19 dice: tú has hecho grandes cosas. Él quería seguir anunciando esas cosas grandes que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Por eso es que dice: oh Dios, ¿quién como tú? ¿Quién, Señor, tan poderoso como tú, que dividiste el mar en dos, hiciste pasar a tu pueblo en lo seco para darle grandes victorias? Él quería que la gente, las nuevas generaciones, siguieran conociendo los hechos poderosos del Señor. En el versículo 20 dice: tú me has hecho ver muchas angustias y males. Mire, en este camino nosotros pasamos por muchas pruebas, pasamos por muchas tribulaciones, pero como dijo Pablo en una oportunidad, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Es decir, las cosas que nos sucedan en el camino de la vida, mientras nosotros estemos en Dios, todas esas cosas nos van a ayudar a bien. Pero David estaba muy claro en el Señor, estaba confiado en Dios, y por eso fue que David dijo: volverás a darme vida. Porque David sabía que Jesucristo daba nueva vida, o que Dios le iba a dar una nueva vida. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo es la resurrección y la vida. Si usted cree en Cristo, aunque usted esté muerto, usted va a vivir, porque Dios le va a dar una nueva vida a usted. Y David continuó diciendo: y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aunque yo esté muerto, yo sé que nuevamente Dios me va a dar una nueva vida. Tú que no tienes vida en Cristo Jesús, que no tienes esperanza, mire, Dios promete darte vida a ti. La cosa está en que tú aceptes a Jesús. La cosa está en que tú recibas a Jesús en tu corazón. A veces, cuando nosotros estamos en campaña y estamos predicando la palabra de Dios, mire, cuando yo llamo a los enfermos, cuando yo estoy predicando la palabra, yo le digo: ¿cuántos quieren ser sanos? Pasen los enfermos. Y a veces usted ve los viejitos que pasan para recibir la oración de sanidad. Muchos viejitos, muchas personas pasan a recibir la oración de sanidad. Pero cuando yo les digo: ¿cuántos van a aceptar a Cristo?, entonces ninguno quiere pasar, porque todos quieren larga vida, pero para seguir haciendo lo malo. Todos quieren larga vida, pero no para exaltar el nombre de Dios. Dios quiere darte vida, pero para que tú exaltes los hechos poderosos de Él. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Señor. El versículo 22 dice: Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Vemos que el salmista David, cómo tenía esa canción dentro de su corazón, aun cuando ya la juventud se le había ido, ya estaba viejo. Sin embargo, ¿verdad? Esas canciones no se le habían borrado de su cabeza, de su corazón. Quería seguir alabando a Dios por su justicia, quería seguir alabando a Dios por su verdad. Hoy en día muchas personas, y yo he sido testigo que he escuchado que dicen, oye, pero el hermano Puerta no se pone viejo, todo el tiempo está cantando himnos, no se le olvidan las canciones, no se le olvida la música. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva en su corazón desde niño, ¿verdad? Esas canciones no se le han borrado de su corazón. Pero yo digo, hoy en día yo tengo una abuelita que tiene 86 años, y esa abuelita, mire, es cristosana y pentecostal, como usted no tiene idea. Fuimos a celebrar el cumpleaños allá en el campo, y ella quería que siguieran cantando, sigan cantando tal coro, canten este, y mire, no tenía, mire, que se le había olvidado ninguno de los coros. No, eso lo cantaba yo cuando estaba con el hermano Puerta, y canten este, con los 86 años que tiene. Mi suegra es otra, hermano, esa es otra señora que tiene unos tantos años de avanzada, y está pendiente, y no solamente canta, predica, salta, bueno, diga Dios, pero alabando a Dios. Hoy en día hay muchas personas que ya tienen 50 años, y usted lo ve enclenque, que no tienen ni qué hablar, ni qué contar, se les ha olvidado, ni tienen ni uso, qué es lo que les pasó. Pero ¿qué pasa? No han dedicado sus años al Señor. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Apocalipsis que hay unos ancianos que yo he escuchado que el hermano Puerta dice que se quitan la corona, la ponen en el suelo, se levantan, alaban al Señor, se quitan la corona, la ponen otra vez en el suelo. Pero ¿qué dicen? No dicen son unos jóvenes, no, son unos ancianos. Pero ese es un ejemplo, que no solamente los jóvenes tienen como servirle al Señor. No puede decir, yo ese es para los viejos. Yo me entrego al Evangelio, pero eso es para los viejos que tienen energía, para los viejos que tienen ánimo de servirle a Dios. Yo conozco a muchos viejos que están escupiendo chimó. ¿Con qué alaban al Señor? Escupiendo chimó, fumando tabaco. ¿Qué ánimo van a tener? Un cáncer es que pueden tener encima, ¿verdad? ¿Qué tiene usted para alabar al Señor? Aproveche que todavía tiene vida y que está viejo y Dios le da oportunidad. No sabe cantar, pero con las manos alabe al Señor, ¿verdad? Bata las manos para el Señor. Mire los matutinos y ahí tiene cómo alabar al Señor. Le da pena cantar, pero cante en su casa mirando los matutinos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Aleluya. Se nos arrugan los cachetes, pero no se nos arruga el corazón. Nos ponemos como el acordeón colombiano, arrugadito, arrugadito. Mire, más de 80 años tenía a Ana la profetisa, María la profetisa, cuando cruzaron el mar Rojo, y agarró el pandero y salió danzando como una gallina, daba vuelta como una zaranda, y todas las mujeres de Israel danzaban detrás de María la profetisa, la hermana de Moisés. Que se arruguen los cachetes, que te arrugues por fuera como el acordeón colombiano, pero que tu corazón no se arrugue nunca. Y el secreto es alabar al Señor. Alábale que Él vive. Amén. Amén. Dice, mi lengua hablará también de tu... Perdón, el versículo 23 primero. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Qué bueno es, mis amados hermanos, de verdad, cuando uno canta a Dios, cuando uno le canta al Señor, cuando los labios nuestros le canta a Dios. ¿Qué le canta a usted? ¿Le canta qué? ¿A la sabana? ¿Le canta a los árboles? ¿O a quién le canta usted? ¿O a quién le cantamos nosotros? Nosotros sí sabemos a quién le cantamos. Le estamos cantando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que nuestros labios alaben a Dios. Y dice aquí, se alegrarán cuando cantan a ti. O sea que cuando los labios nuestros se mueven para cantarle a Dios, se alegra hasta nuestra alma, se alegra ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nuestros labios alaban y glorifican a Dios y bendicen a ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que está en el cielo, aquí en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Dice aquí: mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. El salmista pues quería hasta gritar, como cuando venció allá, mis amados hermanos, Dios le dio la victoria y David venía cantando y saltando y dando la vuelta. Su mujer lo vio desde la ventana, se avergonzó de él, hermano, y él aún cantaba con más fuerza, gritaba con más fuerza, no tenía vergüenza de alabar a Dios, porque Dios le había dado la victoria contra sus enemigos, los que le procuraban hacer mal. David venía dándole la gloria a Dios, venía dándole la honra al que vive. Pablo y Sila estaban en la cárcel, porque lo metieron en la cárcel por causa de Dios, por causa del Evangelio, pero en medio de la cárcel, amarrados con cepo, con cadena, ahí cantaban himnos al Señor, cantaban a Dios para la gloria de Dios. Hay un coro, para terminar y para despedirme de ustedes, pues hay una alabanza que siempre me acuerdo y que siempre cuando estoy por ahí, que siempre viene cualquier situación difícil, viene a ese cántico en mi mente que dice: alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, alabar a Dios cuando las cosas haya problema. Qué cosa buena es que yo le alabo desde mi quebranto. Ese Cristo santo se glorifica dentro de mí. Es que yo le alabo desde mi quebranto. Ese Cristo santo se glorifica dentro de mí. Hágalo y será de bendición. Ay Dios, ¿y ahora cómo hago yo para cantar también? Salmo 40, verso 16, verso 17, dice de la siguiente manera: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Qué preciosos versículos de confianza en un Dios que, así como también leíamos en el Salmo 71, que estábamos leyendo, solamente los puede decir una persona que ha aprendido a confiar en Dios, producto de una vida en el Señor. El apóstol Pablo decía en cierta oportunidad: vendré a las visiones, vendré a las revelaciones del Señor. Es decir, recordaré lo que Él ha hecho conmigo. Asimismo, este anciano del Salmo 71 señala puntualmente que Dios es el que lo ha ayudado y guardado en el largo camino de su peregrinación por esta tierra. Tiene una experiencia acumulada de vida, de aflicción, y también de ayuda espiritual. Es un hombre experimentado en cuanto a lo que Dios ha hecho con él. El Dios de Daniel es un Dios precioso, salvador, ayudador. El Dios de Abraham es un Dios precioso, un Dios proveedor. El Dios de Jacob es un Dios para confiar en él en todo tiempo, en todo momento, un Dios instructor, enseñador. El Dios de Jesús, un Dios completo para aquel que le necesita en el momento adecuado. Ese es el Dios de Daniel, ese es el Dios de Abraham, ese es el Dios de Isaac, pero y el Dios tuyo, el Dios mío, ese Dios es el Dios que tú tienes que aprender a descubrir. Ese es el Dios en el cual tú tienes que bucear como en aguas profundas para conocer y saber de Él qué es lo que Él es capaz de hacer por ti. Si tú no conoces a Dios personalmente, Nunca llegarás en la vejez a decir, vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios. Aunque yo esté afligido y necesitado, todavía Dios pensará en mí, porque lo ha vivido antes, porque lo ha degustado antes, porque ha paladeado la salvación del Todopoderoso. Por eso dice este precioso versículo, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. ¿Ama usted la salvación del Señor? Ah, si no es salvo, no podrá amarla. Tiene que entregarle su vida al Señor Jesucristo y aprenderá a valorar lo que el Señor ha hecho por usted. Al Señor se le aprende a amar. Nosotros no nacemos amando al Señor Jesús, para nada. Nosotros aprendemos a amar en la vida lo que la vida nos pone por delante, hasta que nos hablan de lo que el Señor ha hecho por nosotros y entregado nuestro corazón a Él. Entonces empezamos a vivir una experiencia. He ahí la gran distinción entre un hombre que ha nacido de nuevo y uno que dice yo creo en Jesús, yo creo en Dios, Dios está en todas partes, y nunca ha entendido que estando en todas partes Dios quiere habitar en un solo lugar, que es el corazón, adentro de él. Y mientras no le dé lugar, te dirá religiosamente y repetirá así vanamente todos los días de su vida, Dios está en todas partes, pero nunca lo dejó entrar en su corazón. Así que como no está allí, no ha tenido una experiencia de vida y no ha experimentado lo que dice este hombre anciano de día. Aunque afligido yo y necesitado, todavía Dios pensará en mí. ¿Por qué? Porque toda la vida Él estuvo con Dios y Dios estuvo con Él. Amén. Entonces, si usted se siente afligido, si usted se siente necesitado, recuerde cómo el mundo le ha pagado. Y ahora, venga entonces al Señor y usted tendrá toda la provisión necesaria para morir en paz, porque más allá de morir, la vida eterna le espera. Dios me lo cuide. Me siento bendecido. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído, mis amados hermanos, continuando con la historia de los zánganos, cuando vinieron a engañar a Josué y se hicieron pasar por gente que venía de lejos, y era mentira del diablo. Los gabaonitas venían de ahí, del otro lado del cerro, y ellos vinieron con ropa, unas ropas, se dice raída, nosotros decimos por aquí ropas rugidas, con esas ropas rugidas, unas ropas viejas, hediondas, zapatos rotos, con los zapatos abiertos, así como la boca un sapo, y llegaron ellos ahí haciéndose pasar por gente que venían de lejanas tierras, y traían los panes mohosos, unos panes viejos llenos de moho, y le dijeron, ay Josué, ten compasión de nosotros, que venimos de tan lejos, Josué, hemos oído de la fama de Dios, cómo Dios está con ustedes, cómo los sacó de Egipto con mano poderosa. Josué, nosotros sabemos toda la historia de lo que Dios ha hecho con ustedes. ¿Quién no lo sabe, Josué? Eso se sabe en todo el mundo, Josué. Y Josué, mis amados hermanos, Josué se fue de las primeras, y los ancianos se fueron de las primeras. Esto es terrible, mis amados hermanos. El versículo 14, ahí está la tacamajaca. ¿Cómo dice el 14, hermano Henry? Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Qué es lo que tú ves ahí, hermano mío? Bueno, la necesidad de que el pueblo de Dios estaba viviendo su experiencia ahora con Josué, y entonces habían tenido su experiencia cuando fueron a la conquista de Jericó. Dios les habló también con el país de ahí, pero aún no habían aprendido la necesidad que tenemos nosotros de creyente de consultar todo al Señor. Salomón lo dijo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cualquier decisión que vamos a tomar en nuestra vida, siempre hablemos con el Señor. Y seguro que el Señor nos ha dejado a nosotros como creyentes el Espíritu Santo, el que nos guiará a toda verdad. Por eso Jesucristo nos dice que nadie os engañe. Para eso tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Sí, Señor, que toda la gloria sea para el Señor. Muy buena intervención, hermano Henry. Hermano Alexi, ¿con quién consultó Luzbel? ¿Con quién? Argeni, ¿con quién consultó Luzbel para enaltecerse y querer remontarse entre las nubes y hacerse igual a Dios? ¿Será que él consultó con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con el ángel Gabriel? Gloria al Señor, no, él no consultó con nadie. Se sobresaltó, su corazón lo engañó, engañoso es el corazón, pues Satanás no consultó con nadie ni Luzbel. Hay personas que no consultan ni con el pastor, no consulta con Dios. Acá pues el pueblo de Israel pues no consultó con el Señor y lleva la consecuencia cuando usted no consulta con nadie. Gloria al Señor. Hermano Francisco Castillo, ¿con quién consultó Pedro cuando él negó al Señor 3 veces? ¿Sería que consultó con Jesucristo, consultó con Juan, consultó con Felipe, Andrés, Natanael? ¿Con quién consultó él, hermano Francisco? No, hermano, el hermano Pedro no consultó con nadie y por esa causa pues cayó en negar al Señor. Nosotros tenemos que consultar para afirmar los pensamientos, dice la palabra de Dios. Bueno, hermano José Ramón, yo te voy a hacer a ti una pregunta, porque tú también tienes boca y tienes que opinar. No es puramente oyendo. Vamos a ver. Hubo un jovencito que heredó el reino en Israel. Era hijo del hombre más sabio del mundo, era hijo del rey Salomón. Y ese muchacho se llamaba Roboán. Roboán tuvo una experiencia única. Vinieron los padres de familia del pueblo, y cuando él heredó el reino, le dijeron, mira Roboán, tu papá nos ha puesto una carga muy pesada, nos ha puesto unos impuestos pero demasiado fuertes. Nosotros queremos que tú nos alivies la carga. Ten compasión de nosotros, Roboán. Roboán consultó con los ancianos y los ancianos le dijeron, bájale la carga, bájale la carga, bájale la carga y háblales con buenas palabras. A él no le pareció bien el consejo de los ancianos y se fue a consultar con los muchachos. ¿Tú te acuerdas lo que le dijeron los muchachos y cuáles fueron las consecuencias por no obedecer a los ancianos? ¿Te acuerdas, José Ramón? Bueno, los muchachos le dieron un consejo el cual no era el edificativo, el propio, el real, alabado sea la gloria de Dios. Y a causa de eso vino consecuencia, bendita sea la gloria de Dios. Y así pasa a veces que el anciano da el consejo, el que tiene la experiencia, y aquella persona no lo admite, no lo acepta, alabado sea la gloria de Dios, si no está tomando el consejo a su consciente, a su manera, a como él crea, como él le parece. Y me parece que no es como me dijo aquí este viejito. Yo creo que la hermana Teresita, que está más jovencita, me lo va a dar el que es. Ajá, deme el consejo, bueno, váyase, rebélese, no obedezca, etcétera. Y ahí vienen las consecuencias, porque se pierde la bendición de Dios. Carmona, vente por aquí, Carmona, que a mí me gusta conversar contigo. A mí me gusta conversar con el hermano Carmona, porque este Carmona es sumamente avispado, hermano. Él tiene cara así de tonto, así, pero ese tonto no es, es avispadísimo. Hasta morocho tiene. 8 muchachos. Morocho. Hasta morocho. O sea que tonto no es. Le digo a Kenia, yo no me quedo dormido. Vente por aquí, Donca, que te voy a hacer una pregunta. Camina por aquí, por este lado. Vamos a ver. Camina por este lado, pero rapidito, porque yo le voy a hacer una pregunta a este par de avispados. Gloria a Dios. Hermano, te pregunto a ti, hermano Carmona, en el nombre del Señor. Oye bien. Hermano, cuando nosotros consultamos. Hay algunas personas que no consultan porque son orgullosos. Ay, no, si me dan una idea y yo hago lo que me está diciendo, entonces van a decir que yo no soy nada, que me están manejando, me están manipulando, me estoy dejando manipular. Hay gente que no consultan porque son orgullosos. ¿Le parece a usted que el orgullo es una de las causas que hace que la gente no consulte, que el marido no consulte con la esposa, hermano Carmona? Sí, el orgullo, piensa la persona que se va a ir muy bajito, pues que va a perder valor de hombre, por decir algo. Pero yo creo que si uno consulta, las cosas le dan mejor. En muchas oportunidades yo he consultado con mi esposa y he aprendido mucho. Aquí en los yo he aprendido demasiado a consultar, a pedir una opinión. Y de repente le he dicho a ella algo que a mí se me olvida y al tiempo, tienes que hacer esto, ¿te acuerdas que tú dijiste? Es muy bueno consultarle, uno no va a perder el rango como pastor o su hombría, no. Es muy importante tener esa ayuda y consultar, porque le va bien a uno. Vamos a la conclusión de la palabra del Señor. Ubique su Biblia ahora en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Estaremos estudiando desde el versículo 22 hasta el 26. Le repito, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 22 al 26. La autoridad del Hijo. Dice así la palabra del Señor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Padre, gracias por tu palabra leída. Permite, Señor, que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones y que tú honres a tu siervo a través de esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice... Amén. Amén. Acompáñeme, cielito, en el versículo 22. Diga conmigo: el Padre a nadie juzga. El Padre a nadie juzga. ¿Qué más dice? Sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Viene un día cuando Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice aquí, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No honra al Padre que le envió. Oiga esto, hay gente, amados hermanos, como los testigos de X, que ellos desconocen a Jesucristo, el Salvador del mundo. Está el otro extremo, los X, que ellos, amados hermanos, honran al Hijo, pero no honran al Padre ni al Espíritu Santo, es lo que llaman los huerfanitos. Aquí nos manda que debemos honrar al Hijo como honramos al Padre, que debemos honrar al Padre como honramos al Hijo. Versículo 24, ¿cómo dice el 24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué, mi Juan? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 26, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Oigan esto en el nombre del Señor. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios no la oye. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Quiere usted esa vida de Dios que está en su Hijo Jesucristo? No voy a hablarle de una religión, no voy a convencerlo de otra religión. No estoy hablando de religión, estoy hablando de un Salvador. Y ese Salvador que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que dio su sangre para lavar nuestros pecados, tiene un nombre y su nombre es Jesucristo, el Mesías. Póngase la mano aquí en el corazón fuerte. Gloria y ahora cierre los ojos, baje la cabeza y usted va a orar conmigo. Yo voy a entregarlos a Jesucristo a todos. El Señor me ha mandado a ser discípulos a todas las naciones. No en todas las naciones, sino a todas las naciones. Aquí no le vamos a dejar ni un mosquito al diablo, que el Señor lo reprenda. Agarre ese corazón de piedra, corazón pecaminoso. Y ahora diga fuerte conmigo, fuerte. Diga, Dios mío, Dios mío, en este momento, humilde como un niño, yo vengo a ti, Señor, a pedirte el perdón de todos mis pecados. Señor Jesús, salva mi alma, escribe mi nombre en el libro de la vida. Tú eres el Hijo de Dios que viniste a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo abro mi corazón para recibirte a ti. Bienvenido Jesús, entra en mi corazón, quédate en mi corazón para siempre. Yo no quiero perderme en ese infierno terrible. Quiero ir al cielo. Señor Jesús, lava mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. A ti me entrego para siempre. Soy salvo. Salva mi familia. Dame el gozo de la salvación. Injértame en la familia de Dios. Soy de Cristo. Ya no estoy solo. En este planeta que gira y que da vuelta alrededor del sol. Soy salvo. Ahora pertenezco a la familia de Dios. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Soy de Cristo. Cristo es mío. Para siempre. Dios mío. Tú eres mi Padre. Y yo soy tu Hijo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bonita lección. Si usted hizo esta oración con nosotros, séale fiel al Señor. Vamos, busque la iglesia más cercana de su localidad, donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vaya, hable con el pastor, con la pastora, y dígale: me entregué a Cristo Jesús a través de los matutinos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana, con la ayuda del Señor, tendremos otro importante matutino como el que hemos tenido el día de hoy. Pasen una tarde feliz. Shalom es paz. Amén.